Saludos amigos Gamer, bienvenidos a Rise of the Tomb Raider. Vamos a jugar esta gran aventura, esta nueva aventura. Y nuevamente la piel de Lara, desde marzo de 2013 que no nos poníamos con Tomb Raider, lógicamente. Que fue cuando dejamos esa guía realizada en antaño que os gustó bastante. Y la verdad que me siento bastante contento de la aceptación que tuvo en su día. Hemos, yo creo que, renovado el canal. Hemos renovado quizá la experiencia a la hora de subir materiales. Pero no por eso vamos a traerlo ni mejor ni peor. Vamos a seguir con la misma esencia, con el mismo cariño, con el mismo respeto hacia esta saga, la cual perdura en el tiempo, gracias a Dios. Porque es una saga que, sin duda, merece la pena que se renueve con paciencia, además. No está abusando, como otras sagas, de salir año tras año. No, Lara se lo toma, o Tomb Raider se lo toma con la calma que necesita, ¿no? Y eso me gusta, eso nos gusta a los que conseguimos disfrutar de los anteriores juegos. Y seguimos disfrutando de los anteriores juegos de esta fabulosa saga que ya no sé desde hace cuánto tiempo nos acompaña, pero sin duda es algo entrañable, ¿no? Ver que no ha muerto como otros productos. Dejadme en un comentario cuánto tiempo lleva Tomb Raider con nosotros, porque me llama la atención, la verdad. Y ahora mismo no caigo cuál fue el primero, pero sí sé que estuve con él jugando, eso sí que lo sé. Bien, deciros, vamos a jugar y vamos a traer una guía como hicimos con el anterior. Esta vez es un poquito más difícil. Espero dejar el pabellón como lo dejamos en antaño con el producto. Pabellón alto, porque es difícil, ¿no? Cuando haces un buen trabajo, hacerlo exactamente igual. Sobre todo porque además las tendencias cambian, la dinámica cambia de los juegos. Y lógicamente, cuando te traen más coleccionables, pues no puedes tratar el producto de la misma manera. ¿Cuál es el problema que plantea esta nueva guía o este nuevo producto? Tendremos en ocasiones que hacer varios recorridos dentro de una misma zona. ¿Por qué? Porque en el anterior producto podríamos decir que podíamos alargar el vídeo, conseguir X objetos que necesitábamos para poder luego reunir los objetos que teníamos en una zona. Con esto, pues bueno, digamos que podíamos apañarlo dentro de un mismo vídeo para que no quedara caótico. El problema que tenemos aquí es que por mucho que queramos organizarlo, va a quedar caótico, dado que ciertos objetos no se consiguen hasta muy adelante o muy avanzada la partida, y en las primeras misiones prácticamente ya tenemos esos requisitos de tener ciertas herramientas para coger determinados objetos o agarrar determinados objetos. Es difícil, pero repito, yo creo que explicándolo bien, en la descripción, en la parte informativa, tendréis todos los coleccionables, cada arma, cada desafío, cada objeto. Os pondré un acceso directo para que los que no quieran ver spoiler no lo vean. Van a ser prácticamente recorridos sin cortes, con lo cual van a ser vídeos largos, pero al ser sin cortes, pues seguramente os ayuden en zonas en las que os podáis quedar atascados. Y por supuesto recomiendo que vayáis viendo los consejos, dado que yo jugaré una partida paralela para que así evolucione y luego yo pueda transmitiros esos consejos que vaya adquiriendo a lo largo de la aventura. Jugaremos en la máxima dificultad, en modo superviviente. Y vamos a empezar por el prólogo para ponernos en la piel de Lara y percibir esos sentimientos que creo que sin duda los ofrece de la misma manera que nos trajo en el anterior juego, solo que aún más, con más pasión y con más fuerza. El prólogo no tenemos nada de coleccionables, nada de desafíos, pero para ir abriendo boca creo que está muy bien. Deciros que este producto o esta guía os va a servir tanto para PlayStation 4 como para PC y como para Xbox One. Normalmente es muy raro, juegos muy puntuales son los que pueden cambiarte logros, trofeos, consejos y demás, ¿vale? Y luego es una pregunta que soléis hacerla
con bastante frecuencia. ¿Me vale este producto para X plataforma? Siempre normalmente sirve, con la excepción de a lo mejor un 2% de un 100%, por decirlo así, pero es muy raro el caso. Globalizando respecto a lo que serían todos los productos que hay en el mercado, lógicamente. Bien, vamos a dar la nueva partida. Repito, vamos a jugar en modo superviviente, que es esa máxima dificultad, en la cual no tenemos asistencia en el combate, en el sistema de apuntado. Esto para mí es genial porque tengo ahí una crítica guardada pendiente de haceros. No me gustan los sistemas de apuntados automáticos. Y la verdad que se agradece. Tampoco regeneramos salud. Tendremos que reunir todos los pertrechos que podamos a lo largo de la aventura. Con lo cual, esto nos va a obligar a explorar mucho según vayamos jugando. Porque si no, no podremos regenerar la salud. Y los enemigos también, pues tienen los sentidos mejorados. Quiere decir que nos van a ver con más facilidad. Nos van a atacar con más fuerza. Van a ser mejores. Y bueno, la IA básicamente va a ser mucho más inteligente. Además de tener menos recursos, con lo cual, por eso no quiero hacer cortes, para que veáis dónde están los recursos también en modo superviviente, porque en ocasiones os harán falta para poder mejorar vuestras armas, equipamientos y demás. Así que adelante con la aventura, espero que os guste, compañeros, que disfrutéis nuevamente conmigo. Y nada, darme paciencia para que así podamos ir subiendo el producto a la par, dado que todavía no ha salido en PlayStation 4. Dentro de poco lo tenemos en PC. Me lo voy a tomar despacito, con calma, pero con buena letra, como se suele decir. Adelante. ¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña. Casi estás. Alucinante, la verdad es que no podía mejor empezar mejor. La mano. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. ¿Recordáis esa sensación tan humana? El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo. Aquí tomémoslo con calma. Esa sensación que nos ofrecía Lara la primera vez. ¡Vaya ventarrón! Tenemos que seguir avanzando. Que veíamos por primera vez renovado el producto, pues nuevamente nos lo ofrece. Con esos paisajes tan extraordinarios, con esas imágenes, con esa cara tan dulce que la pintan, me parece increíble. Es un juego para pararse y disfrutarlo, si no de verdad. No encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. Y más con esta nueva generación de máquinas, de PC y demás. ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Perdí pie! ¡Estoy bien!
¡Lara! ¿Estás bien? ¡Jonah! ¡Estoy aquí! ¡Voy a bajar a por ti! ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡Puedo volver a subir! ¿Estás segura? ¡Quédate ahí! Bueno, luego desaparecerán estas horribles sensaciones de... de tutoriales, ¿no? En la cual, bueno, pues estropea un poco lo que sería la cinemática. Pero realmente no es ni cinemática, que es lo más espectacular. Pero luego desaparece una vez ya hemos encontrado nuestra pericia. ¡Tengo que saltarlo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahora cógeme la mano! ¡Te tengo! Movimientos igual de dinámicos. Vas a hacer que me dé un infarto. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Me encanta el detalle de la profundidad de la nieve al caminar, cómo van dejando huella y demás. Mirar cómo va dejando huella. Así podríamos dibujar nuestro nombre en la nieve. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. Esa sensación al salir de tira al sol, que prácticamente parece que tienes que taparte la cara, incluso el mismo jugador. Bueno, creo que si fuese a esconder una ciudad perdida, este sitio dejado de la mano de Dios sería una buena elección. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. Debería ser suficiente. Casi hemos llegado a la cima. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Esto parece estable, pero mantente cerca de la pared. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien. A veces ¿estás no listo? Sabes si estás en una cinemática o estás jugando. Alucinante. Bueno, el salto ya sabéis, tenéis que realizarlo y al mismo tiempo pulsar el cuadrado o lo que sería la X en el caso de. Podemos hacerlo, Jonah. Tú no te alejes. Xbox o de Play, dependiendo de cada una. ¡No he estado cerca! Para poder enganchar el piolet. Imagen más guapa.
¡Lara! ¿Puedes oírme? Sí. ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! Vale, allá vamos. ¡Vamos, Lara! Con la nieve hasta la rodilla, qué sensación. Brutal, muy frenético. Imposible no acordarnos de todos esas películas cinemáticas que hemos visto a lo largo de nuestra vida de escalada. Porque son espectaculares. Oh. Qué sensación, es alucinante. Está tan bien hecho. La mayor crueldad de la vida es la presteza con la que nos la arrebatan. Envejecemos, nos debilitamos, morimos. Pero, ¿qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle, pero no estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo, observando cada uno de mis pasos, hasta conozco su nombre. La Trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría.
siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no. ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Oh, tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? ¡Dios mío, Lara, no! ¡Es una locura! Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, justo en el cambio, en ese momento en el que vamos a Siria. Y después de haber visto este prólogo, la verdad que genial. O sea, empieza muy bien. Sé que os dejo con todo el high, pero mejor así, para que en el siguiente vídeo pues podamos seguir disfrutando. Además, a partir de aquí, si mal no recuerdo, ya empiezan los objetos coleccionables y demás. Así que nada, compañeros, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos.